Hello, Avilene, Elizabeth. Hi, Brenda. How are you? Hi, teacher. Hi, teacher. It's always nice to see you guys. Good evening, teacher. Good evening. It's always nice to see you. How are you today? I'm fine. Very good. Excellent. And Brenda, how are you today? Very, very well. Excellent. Okay. Looks like today is our final exam, right? But before the final, we are going to go over some points that we need to go over in case that you need help with. I know, Brenda, you already finished your final, right? Yes. Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Yeah. Y Avilene, ¿terminó su final ya? Perdón, teacher. ¿Ya terminó el final? Sí, teacher. Okay. Ya lo hice. Okay. Quiere decir que ustedes se van a ir temprano. ¿Por qué, teacher? ¿Ah? ¿Por qué? Hoy es el final, ¿verdad? Ajá. Sí, y usualmente, ¿cómo lo hacen así en clase o ya lo hicieron antes de la clase? Yo lo hacía después de las clases, teacher, las tareas, y avanzaba en lo de mating. Y sí, okay, very good, good for you guys, good for you. Okay, today we are going to study, we're going to go over, yesterday we were working on places and things and compound nouns, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero no hicimos, el Kahoot de compound nouns, ¿verdad que no lo hicimos? No. Ese nos quedó ¿cómo se llama? Pendiente. Pendiente, correcto. Thank you, thank you. Lo vamos a hacer hoy, teacher. ¿Ah? ¿Lo vamos a hacer hoy? Sí, lo vamos a hacer hoy. Antes de hacerlo, quiero explicar a few words that is going to be, there are going to be on the Kahoot. So I need to explain to you the words. So I'm going to share the, hi Jenny, how are you? Very good, teacher. Excellent. Okay. And in case that we want to do, let's see, I'm going to put the red texto. In case that we want to do llavero. ¿Sí saben qué es un llavero, verdad? Yes. ¿Qué es un llavero, Brenda Cruz? El llavero es el utensilio que se ocupa para poner la llave. Muy bien, buena definición. Si yo fuera un extraterrestre y le preguntaba, Jenny, me dijo Brenda que un llavero es una cosa donde yo pongo llaves. ¿Y cómo se ve ese llavero? ¿Usted cómo me dijera? ¿Cómo me lo describiera usted? En inglés, teacher. En español. Ah, ok. Uh-huh. Oh. ¿Cómo se lo describo? Si usted acaba de venir, Jenny, estamos viendo las compound words. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, llavero en español no es un compound, pero en inglés sí es. Entonces... ¿Y qué dice? Oh. Ok, pero no me lo describió. Yo quiero que me lo describa. Yo soy un extraterrestre. Soy un extraterrestre. ¿Y cómo es un llavero? Es que hay varias formas de llavero. Ok, describe esa forma. Pues es una argolla. ¿Una argolla? Donde, okay. Ajá. Uh-huh. Donde ponemos, insertamos ahí la llave. O entonces, llaves. Ajá, o llaves, sí. Entonces, ¿y qué tiene para colgar esa argolla? Puede ser un adorno. Un adorno. Ayúdele, Elizabeth. Yo vengo de Marte y no sé qué es una axila. Que lo describimos así como si fuera un niño de 5 años. Sí, no, sí, me peor todavía. ¿Sí? Es muy inteligente todavía, ¿sí? Vaya, es un aro, como un aro metálico. ¿Qué es un aro metálico? Ok. Que se puede ahí colocar una o varias llaves. Ok. Y y lleva como tipo cadenitas, ¿verdad? Chiquitas, okay. Como decorado. Ok, entonces es algo así. ¿Sí? Y después dice que es como cadenitas. Vamos a ver. Ah, entonces es algo así. Ah, son cadenitas unidas que lleva. Sí, unidas, sí, ajá. Así. Ah. Algo así, ¿verdad? Más o menos. Más unidas al aro. Más unidas al aro, ok. Entonces, quiere decir que van como así, así, así. Pegadas al círculo. Pegadas, ok, hacemos otra aquí, no hay problema. Aquí, así, ¿ya? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Por ahí, más o menos. Vale, ahí más o menos. Entonces, quiere decir que esta es una chain, ¿verdad? Entonces, la palabra con una chain, ¿sí? Es una cadena, me dijo, ¿verdad? Entonces, la palabra compuesta quería, chain, ¿verdad? Entonces, es una chain y esa chain es una keychain. Keychain. ¿Sí? Una keychain. ¿Ya? Entonces, quiere decir que para unir las dos palabras, nosotros decimos key chain, ¿ya? Keychain. Y sería llavero, pero es una palabra compuesta. Llave y aro. Sí, llave y aro, y es una palabra compuesta en inglés, aunque en español no es compuesta, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? ¿Ya? Entonces, ok, entonces yo tengo un carro, me vendieron un carro y me paró la policía. Y la policía me dio una infracción, en inglés se llama ticket, ¿verdad? Me dio una infracción y una esquela y me dijeron que porque no tenía, ¿cómo se llaman esos? Que se ponen así cuando se sienten en el carro. Que se lo pone aquí sobre aquí y se lo... ¿El cinturón? El cinturón, Pero como yo soy de Pluto, no conozco qué es cinturón, por eso me lo vendieron así. Y quiero yo saber cómo es el cinturón. ¿Cómo lo puedo yo a conocer? ¿Cómo es el cinturón verde? Brenda Cruz, que me está pidiendo la policía que le ponga. Yo no sé qué es cinturón. Y quiero encontrar, como yo soy, hablo inglés. Quiero saber cómo se dice inglés, pero quiero entenderlo en español. ¿Cómo describiría usted lo que necesito yo? El cinturón es una cinta que va sujetada. Ok, entonces es una cinta. Sí, es una cinta. Cinta, muy bien, ajá. Que va sujetada en el asiento. En el asiento. Y al finalizar tiene un broche metálico donde usted une el metal con la otra pieza, para que puedan cerrar. Ok, ¿y cómo se pone? Solo se jala. ¿Se jala aquí? Ajá. Diagonal. Se pone diagonal en mi pecho y ¿a dónde más? Y luego al finalizar el asiento se traba. Se traba. O sea y que tiene, solo... tiene otra cinta en la cintura. Ah, ok. Y ese es como un cincho, ¿verdad? Como un cincho, queda como cincho en la cintura. Ok, entonces es una cinta que me lo pongo como un cincho, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es esa cosa. Entonces, si es una cinta con un cincho, ¿cómo se dice cinta en inglés? Belt, no. Belt. Belt, ok, belt. Entonces sería... cincho, ¿verdad? Entonces el belt sería cincho, es la cinta que ella me dijo, entonces sería un belt, ¿ya? Un belt y me sirve para sujetarme ¿a dónde? Asiento. Para que... Al asiento, ok. Entonces, asiento se diría sit. Sí. Sit, ajá, sit. ¿Ya? Okay. Y formamos la palabra que es... Seat belt. Seat belt, yes, ajá. Seat belt. Seat belt, correcto, ajá. Entonces ahí tenemos la palabra compuesta de belt. Y decimos, mi carro necesita unos seat belt. Entonces ponemos estas dos palabras ahí. Ponemos dos palabras aquí. Y el seat viene a ser el adjetivo y el belt el noun. Entonces es un seat belt. ¿Estamos bien ahí? ¿Ya? ¿Sí? Yes. Ok. Entonces, esta se dice sit porque es de asiento. ¿Ya? Este es de asiento. Entonces, viene a ser este. Viene a ser sit. Y aquí este lo vamos a cortar. Vamos a poner aquí sit belt. Belt. Porque es de asiento. Sit es asiento y sit es sentarse. Entonces se dice sit belt. ¿Ya? ¿Ya? Entonces yeah. Esta es la palabra compuesta. Sit belt. ¿Ok? Entonces estamos viendo cómo nosotros formar esas palabras. Ahora fíjense que se vino la lluvia. Y yo salí corriendo y me llamó una señora y me dice, oiga, ¿por qué no se pone una capa? Y le digo, es que yo vengo de Marte, no sé qué es una capa. Entonces Elizabeth me va a explicar y me va a describir qué es una capa. Porque me dijo capa y yo no sé qué es capa. Elizabeth, ¿me escuchó? Sí, teacher. Ok, ajá. Una capa es como... Uh-huh. Es como una prenda tipo abrigo, ¿verdad? Tipo abrigo, ok. Entonces, ¿cómo se dice? Que no cubre... Sí, muy bien. Entonces, entonces es un abrigo. ¿Y cómo se dice abrigo en inglés? Abrigation, ¿no, verdad? No. No es como una suéter. Eso sería un suéter, un suéter. ¿Un coat? ¿Un qué, perdón? ¿Coat? Coat. Coat. Un coat. Coat. Yes, un coat. Coat. Ok. Coat. Yes, un coat. Muy bien. Entonces ya tenemos la primera, pero la capa no es un coat, ¿verdad? Porque no es para el frío, sino que es para cubrirme de... La lluvia. La lluvia. Entonces, ¿cómo se dice lluvia? Rain. 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 Muy bien. Entonces venimos y... Ah, ok. Entonces es un rain. Rain. Raincoat. Raincoat. Yes. Ajá. Entonces decimos raincoat. Y ahí tenemos la palabra compuesta. Raincoat. Yes. Entonces, como sirve para la lluvia... Y es como suéter me dijo, es un coat. Very good, excelente. Oiga, yo voy a invitar a todos mis marcianitos de allá para que vengan a visitar la Tierra porque aquí me dan las direcciones bien fáciles, todo lo entiendo. Ok, entonces, y me dicen que alguien me invitó a comer comida china. Y me dicen, oiga, teacher, allá en Marte no hay comida china. Les digo, no. Ok, ¿quiere probarla? Le digo sí. Y me dice, ¿sabe usted usar los palitos? Palitos. Palitos. No sé qué son palitos. En Marte no hay palos. Entonces me dice que son palitos. Y le digo, bueno, yo le voy a preguntar a mis amigos qué son palitos. Y le pregunto, ¿a quién más le puedo preguntar? ¿Ya llegó alguien más a la clase? Quiero ver. Tenemos a Brenda Sandoval, mi amiga del alma. Y vengo y le digo, Brenda, mire, fíjese que me van a invitar a comer comida china, pero me han dicho que tengo que aprender a comer con palitos y no sé yo qué son palitos. Explíqueme, ¿qué son palitos? Son como sustituto en vez de tenedores, se podría decir. Quedamos igual porque tenedores en mi país no hay tenedores. Ahí tampoco no hay. ¿No? Quiero ver. Se parecen que son como unas pajillas largas, duritas, bien, con las que bien se pueden agarrar la comida. Ok. Ok. Empecemos de qué están hechas. De madera. Ok, madera, ok. Yo sí conozco la madera. Entonces, madera, ¿cómo se dice en inglés? ¿Alguien que le ayude? Wood. Wood. Muy bien, wood. Ya tenemos la primera palabra, wood. Wood, yes. Y ahora, ¿cómo se diría palillos? Un chilillo. Chilillo, yo sé que es un chilillo. ¿Sí? Porque con eso castigaba yo a mis marcianitos. Con un chilillo. Sí, conozco chilillo. ¡Hey! There we go. ¿Quién dijo stick? ¿Ah? Cory. Cory dijo stick. Ok. Yes. Cory, very good. Stick. Ok. Entonces ya tenemos las dos palabras que necesitamos para que yo pueda... Water stick. ¿Ah? ¿Perdón? Sería water stick. Wood stick, ¿verdad? Uh-huh. Wood stick, yes. Stick. Pero en inglés el wood stick lo conocen de otra forma. Le dicen chop. 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 Yes, se dice chop. Uh-huh. Chop. Ok. Es lo mismo del wood. Y dicen chopstick. ¿Ya? Chop. Chopstick. Uh-huh. Chopstick. Chopstick. Ajá. Chopstick. Yes. Chopstick. Chopstick. Okay. Entonces, yes. Okay, very good. Chopsticks. Ajá. Chopstick. Con S, porque como son dos, le ponemos la S al final. Chopstick. Okay. ¿Ya? Entonces, porque no es solo uno. Uno sería chopstick, pero ya dos serían chopsticks. ¿Ya? Ok, entonces ahí tenemos el chopstick. Muy bien. Ahora, cuando estaba en el restaurante, me dicen que si quería de esos pastelitos pequeñitos que los compra uno por una cora o por dos coras a veces. Quequitos, no. Quequitos, me dicen, quiero unos quequitos, perfecto, quequitos, Carlos. Y les digo yo, quequitos, ¿qué son quequitos? Me dice, tiene que investigar qué es quequitos. No hay problema. Carlos me va a averiguar. Yes. Quequitos lo decimos nosotros aquí en Buencaliche y todo eso, pero ajá, en otros países serán como cupcakes, solo que nosotros le decimos quequitos. Carlos, se me adelantó. Ay, ¿por qué? Porque estamos en esa es la palabra. Sí, estamos en llegar español, a la palabra. Pero es que usted acaba de llegar, ¿verdad? Pero ahorita yo soy un marcianito que vengo de Marte y no eso. Y entonces me dicen que esas palabras y yo las estoy aprendiendo. Y les dije yo, está en una clase de inglés que están aprendiendo compound nouns y ahí sí me van a poder explicar qué es un quequito. Entonces, queremos formar la palabra quequito, pero en inglés. ¿Y cómo lo describiríamos? En inglés. Oh. Uh-huh. ¿Forma de qué tiene el quequito? Pues creo que se basaron en forma de form cup. Cup, ok, sí, una forma de cup, sí la conozco porque es una taza, ¿verdad? Entonces, taza, cup, copita. Sí, copita. No, ya usted ya va por otra parte, no es viernes todavía, Carlos. No, teacher. Sí, no, usted va por otra parte. Esta es la clase de inglés. Sí, yo sé, teacher. No es viernes todavía, ok. Cup, entonces estamos bien. ¿Y lo demás qué es? Maybe bread or cake. Un cake, yes, ajá, un cake. Sí, porque cake lo conocemos, pero quequito no. Quequito, acuérdense que es una palabra diferente a cake. Cake, sí, yo conozco que es un cake grande, pero Geiquito no sabía, no tenía idea. Entonces tenemos cupcake. Cupcake. Yes. Y ya, entonces sí, ya, oh, entonces es un cake pequeñito, es un quequito. Y ya el marcianito se va bien contentito a su planetilla. Ok, planetilla. Ok, muy bien. Entonces tenemos keychain, que ya lo entendemos, que es un keychain. Tenemos un seat belt, que se escribe así, pero para que lo entendieran pusimos sit de sentarse, pero como no es un no sentarse, sino que es un asiento, entonces cincho de asiento, si se, así se traduciera, ¿no? Pero es un cinturón de seguridad. Y el chapstick, que es un wood stick, es un stick, es un palillo de wood, pero se dice chapstick, ¿ya? Y chap. Luego dijimos que el coat era un como suéter que nos ponemos, pero como era para la lluvia, le ponemos el rain. Ya esto ya lo hace ya diferente. El adjetivo rain, coat, ya hace una capa. Ya lo dice capa, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. 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 Ok, entonces ya estamos listos para el Kahoot, ¿sí? Dice Brenda, oh my God. Ya había quedado otra vez en primer lugar, dice Brenda. ¿Listo? ¿O alguna pregunta de compound words? ¿Cómo se forman? Hoy aprendimos más a fondo de cómo vamos formando nosotros las palabras compuestas, para que usted, cuando usted la vea, la pueda reconocer y pueda conocer las partes de esa palabra y diga, oh, ya esta palabra ya sé qué es. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos bien? Ok. Por favor, díganme yes, ok yes. O no. Yes. Okay. So. Okay. Okay. Entonces, vamos a compartir la pantalla otra vez, nuevamente, y nos vamos a ir a Kahoot, ya que ya estamos, somos unos expertos en eso, y vamos a ver las compound words, y después vamos a ver prepositions of place. Y vamos a hablar acerca del final exam, si alguno necesita hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿Estamos preparados? ¿Listos? In your marks. Ok. Vamos a ver los compound words. Just bear with me. Voy a poner aquí abajo esto. Ok. Just a second. Está loading the game. Acuérdense Kahoot.it. Y esta es la clave. 216, 66, 77. Hoy sí, Chelito, hoy sí no nos engañó. Hoy sí, teacher. No me engañó. Okay, welcome to your class, Carlos. Thanks, teacher. We're glad to see you. All of you, I'm glad to see you guys. We hope to see you next week on Monday on the class again. So we will continue having fun. Okay, we have Mimi, Brent, Chelito, Ellie, Jenny, Carrie. Are we missing somebody? ¿Nos hace falta alguien? ¿O ya podemos comenzar? Carlos, falta. ¿Nos falta Carlos todavía? Ahorita me meto, teacher. Carlos, gracias, Carlos. Sí. Ok, esperando. Dos, cuatro, seis. Ok, ya están impacientes, ¿verdad? Yes. Ok. Corey, ¿estás adentro? Are you in? Yes. Okay. I'm Mimi. Not that, Mimi. There we go. Entonces me falta Brenda. No. Me falta. ¿Quién me falta? La otra Brenda, no sé si. Yo estoy Carlos como Cari. ¿Ah? Me puse Cari. Oh, Cari. Ya estamos. Cari es Brenda Sandoval. Brenda Karina es. Brenda Karina, ok. Ajá, entonces me puse Cari por. Ok, muy bien. Estamos completos. Todos los nombres están bonitos. Ok, vamos a comenzar. ¿Listos? ¿Ready? Yes. Ready. Get set, let's go. Compound nouns. Acuérdense, son dos palabras en una. Two words in one. Choose the most correct answer for the picture. Uy, no alcanzo a leer. Creo que me equivoqué. Ay, no, qué difícil. Está confuso, teacher. Me equivoqué. No, me equivoqué. No. Ok, esta palabra es porque era challenge. Challenge quiere decir, es una palabra de reto. Bookworm se le llaman a las personas que leen mucho. Por eso vieron al gusanito ahí con lentes leyendo un libro. Yo pensé que era de leer. Gusanito lector, pensé yo que era. Entonces, así es. O sea, alguien que le gusta leer mucho. Y ese es un bookworm. Le llaman, pero es la persona, no es el libro, sino que es la persona. O sea, que está adicto a la lectura. Ese es un bookworm. Acuérdese, bookworm. ¿Ya? Yeah? Ok, very good. Eli, very good. My goodness. ¿Ah? Elizabeth. No, viene por el trono. No puedo cantar victoria todavía. Y yo no le había dicho nada. No he dicho nada. Next. He is a bookworm, probably. Un rainbow. Rainy day, bow rain, sun ray. My goodness. It's a rainbow. Es un bow. Bow es un arco. Bow es un arco y el rain es un arco de la lluvia, ¿verdad? Pero es un arco iris. All right. No es un rainy day. Rainy day es un día lluvioso, lo que hemos tenido nosotros, rainy day. Y bow rain, no, tampoco no es nada, sino que el otro que está abajo también. Ok. Next, vamos a ver quién. Brenda, oh my goodness. Look at you. No. Brenda, no. Brenda, Jenny y Mimi. Ok, very good. Vamos a ver, next. Congratulations. Thank you. Choose the most correct answer for the picture. No es el avión. It's not the air. It's not the airplane. It's the place. Very good. Yes, un airport. Es un puerto de aire. Yeah, entonces un airport. Okay. Ese es un airport. Very good. ¿Quién escogió airport? Bueno, vamos. Yo, teacher, yo lo escogí mal. Ok, excelente. Airport. O sea, oh my goodness, Brenda, ¿qué pasó? Brenda, ¿qué pasó? Desaparecido. Oigan, dicen que más alto sube, más duro cae. ¿Pero qué fue eso? Hasta abajo, no, hombre. No sé yo qué pasó. Estaba muy difícil. 1000 puntos abajo. Es que estaba muy difícil esa. Bueno, Jenny is the first one. Okay, let's see the second, the fourth one. Choose the most correct answer. Oh, my goodness. Esto es lo que andaba preguntando el de Marte, ¿verdad? Ay, unas respuestas anunciadas. Martian, yes. No lo van a sacar mal. Hey, very good, excelente. No. Ay, no. Ah, Chelito se fue. Okay. Let's see. Quiz. Es que no estaba el Chelito. Choose the most correct answer for the picture. Oh, my goodness. Uh-huh. Very good. You have to be careful. Whoa. Congratulations. Very good. Uh-oh. Brenda coming up again. No, Brenda, vamos a quitar mi segundo lugar por siempre. Pick the most correct answer for the picture. Uh-oh. Cacahuates. My goodness. Very good. Ok, en esta hay dos palabras. Es peanuts y groundnuts. También se dice groundnuts. Entonces el que cogió uno, si se le da el crédito ahí, es groundnuts, es porque es de, del ground, de la tierra. De grano. Sí, y las de grano. Y peanuts es la palabra que se usa más frecuentemente. Okay. Yeah. Very good. Vamos a ver. Mimi, se fue para arriba. ¡Ey! Me dieron al primer lugar. Le gané el primer lugar. Al fin. Choose the most correct answer for the picture. Lástima que falta un montón. Ay. Ladies. Ay, no, teacher. Ladies. Quizás era barra. Me equivoqué, creo. Tío. No, all of you. Ah, no, lipstick. Yes, huh? Stick es stick, ¿verdad? Lo que tuvimos del wood stick. Sí. Y lip para lip. Very good. Excelente. Muy bien. Buen trabajo. Jenny went up. Oh my God. Por 5 puntos. Sí, acuérdense que las preguntas entre más van, más difíciles. Ok. Este es un que usaban el correo de antes. Ay, creo que me equivoqué. Ah. No, ay, no, sí. Dios mío. Oh, sí, me equivoqué. Era buzón. Lo que usaban en el correo antes era un mail y una box. Y el mailbox. Pensé que era de cartas, letterbox. Por eso estaba ahí. Para que usted viera cuál es el mailbox. Bueno, ahí voy para abajo, pues. Ok, vamos a ver. Yo la acompaño también. Ah. Yo la acompaño. Ay, desaparecí. Chelito is coming up en Carlos. Okay, ya subió desde el último hasta el primero. Qué bárbara. Okay, vamos a ver. Next one. Choose the most correct answer for the picture. ¿Cómo se dirá? Hemos estado viendo esa. Let's see. Who's gonna lose? Ay, no, question? Capaz que me oh, my goodness. Oh, my goodness. Yes. It's a toothpaste. Yeah, very good. ¿Qué pasó? Yes, it's a toothpaste. Bueno, tí solo de un diente. Oh, yes. Okay. Toothpaste, yes. Es diente y pasta de diente. Very good. Vamos a ver aquí. Oh, Mimi. Ay, regresé. Vaya, ya voy para arriba. Okay. Con cuidado. Oh. Ay, no. Acuérdense que es... No sé, pero hay que sea lo que Dios quiere. No, que lo que... Vean la palabra completa que dice paint, que es la pintura, ¿verdad? De pintura. Pintura igual. Pelotas de pintura. Y es de... Ay, voy para abajo otra vez. No, Dios mío. Hay que ir a un paintball un día de estos. Pero también es de dolor, teacher. Sí. ¿Perdón? También es de dolor. Puede ser paintball. No, porque tiene la piel. ¿A cuántos de ustedes le han pegado con una pelota de esas? Oh my goodness. No, yo no he jugado. Ni yo tampoco, pero sí ha de doler mucho. Okay, si deja moretones, esas pelotas. Oh, Jenny. Ay, no, está reñido este juego. Sí. Sí. Okay, estamos... ese bonus. Very good. Creo que me... Okay. Ay, no, teacher, no me diga que va separado eso. Ajá. Oh. Hey, que va. No. Era palabra de doble filo. Sí, era para atrapar. Sí, era. No puede ser, no puede ser. Amarillo, el otro era chaqueta contra la lluvia. Sí, ajá. Yeah. Sí, pero va unido. Excelente. Sí. Unido lo pusimos en el ejemplo. Ok, vamos a ver aquí. Es cierto. Oh, Mimi. Muy parecido. Ay, Dios. Ay, no. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Ay, no. Hey. Estoy adivinando, le dije. Pero creo que... Al Team Marín. Bueno, ¡ey, Ricky! Esta es la palabra completa. Bueno, porque me atrajo más el azul, por eso le dije. Bueno, es una palabra compuesta. La primera era screw, que es tornillo, screw. Ah. Y el screw, para manejarlo, o sea... Es driver. Entonces, maneja tornillo. Driver, yes. Es un manejador de tornillo. Screwdriver. Very good. Excellent. Vamos a ver cómo quedó la tabla. Ajá, ¿quién subió hoy? Oh, Eli. Eli, no se veía. Hoy yo subió Eli. Ay, ¿para qué? Ay, después de haber ganado arriba, yo fui abajo. Ok, vamos a ver. Ese bonus. ¿Qué es eso? Eso. Choose the most correct answer for the picture. Yes. Oh, very good. Yes. No. ¿Qué es lo que pasó? Esa es la... Sit down, no. Sí, sit down. Sentarse, el otro de asiento. La explicamos, ¿verdad? Seat belt. Yes, todavía hice yo la aclaración. Pero bien, seat belt ya no se les va a olvidar. Okay, good. ¿No se ve? Voy abajo de nuevo. Carlos. Very good. Congratulations. Choose the most correct answer for the picture. Ay, no, creo que me equivoqué. No tengo idea. Yo también me equivoqué. No puede ser. No. Ok. Vamos a ver. Esta, la primera. Ay, no. La primera es skate. Adiós, para abajo. Esto no se dice tabla. Es por la letra. Sí, este es board. Entonces, la correcta es skateboard. La amarilla. La verde era la correcta. Sí, la amarilla tenía una skate. No skate. Le faltaba la... Yo ahí me fui, chuco. Sí, okay. Esa puse yo. Carlos is coming up. Very good. Chelito went down. Let's see. Esto está emocionante. Hoy vamos, esta es la decisión. Oh my goodness. Ay, no me sale. Ya no le sale. No me salía la imagen. Pantalla. Okay. Okay. ¿Quién puso la keypad? Keypad. Es una keychain. Esta es la que explicamos al principio. Key es de llave y chain de cadena. Y este es keyboard. Keyboard es el teclado. El teclado donde se escribe o el piano, el teclado que usted toca. Ese es un keyboard. Pero esas que enseñamos en la keychain. Vamos a ver quién sacó el primer lugar. Brenda ganó. Brenda. Hey, congratulations. Hey, segundo lugar. Yay. Vamos a ver. Ay, no, ya me enamoré del segundo lugar. Brenda. Ay, ¿quién es? Brenda va ganando 2 veces. Sí, qué bárbaro. 3 quizás. Brenda. Vamos a ver. Fueron 2 palabras dificultosas. Este bookworm, pero les expliqué yo que es acerca de el gusanito, ese lector que es enviciado a leer. Ese es un bookworm. Entonces, cuando vean a alguien que le gusta leer mucho, oh my God, you're a bookworm. Yes, ya le pueden decir bookworm. Yes. Y el otro era esta mailbox. Yeah. Por supuesto, es antigua, ¿verdad? Pero les dije yo, para mandar correos. Entonces, es una mail y es una box. Entonces, es un buzón. Eso se dice buzón. ¿Ok? Excelente, muy bien. Hicieron un muy buen trabajo. Estoy orgulloso de ustedes siempre. Vamos a ver. Vamos a explicar ahora el otro. Necesito... El otro es de prepositions of place. ¿Qué eran preposiciones de place y cuáles fueron las que nosotros estudiamos? ¿Y para qué sirven las preposiciones, prepositions of place, Brenda Cruz? Es para dar direcciones. ¿Para dar direcciones? Ajá. ¿Y para qué otra cosa, Brenda Sandoval? Eran para las ubicaciones o direcciones de un lugar a otro, para situar dónde estaban los lugares. Ok, esa es una de ellas. ¿Y otra, Jenny Lisette? ¿Para qué nos sirven las prepositions of place? Para indicar lugares. Para indicar lugares, casi lo mismo, ¿verdad? Pero vamos buscando otra Carlos Vendero, sí, ajá. Es para indicar si es persona, animal, objetos. Prepositions of place, no. No. Ah. Prepositions of place. Ubicar direcciones, como dijo Brenda. Ubicar. Brenda Cruz. Sí, sí. Brenda Sandoval, ubicar. Ajá. Lugares. Ok. Lugares, puedo ubicar lugares. Y así como parques, restaurantes. Sí, ajá. Centro. Ok. Muy bien. Ok. Avilene, Elizabeth, ¿nos puede dar algo, otra cosa? Ando buscando otra cosa, porque si es solo eso, ubicar, dar direcciones y todo eso, entonces falta algo que quizás no lo explique muy bien. Elizabeth. Ubicar lugares y cosas, tiempo. Lugar, tiempo, vea, sí. Tiempo, no. Sí, sí, no. Ajá. Lugares y cosas se pueden ubicar con los preposiciones. Direcciones. Direcciones, sí, ajá. Ok, entonces vamos a posiblemente no lo expliqué muy bien. Eso sirve también para posicionarme yo. Para posicionarme yo, ¿sí? Porque yo puedo decir, teacher, where are you located at? ¿Dónde está localizado? Oh, I am between Banco Salvadoreño and Seguro Social. Yes, I am between. Oh, I am in front of the Puma gas station. Oh, I am at supermercado. I am at Super Selectos. I am at the school. Ok, entonces sirve para ubicarme, para ubicar mi posición. Para ubicar el tiempo también. Dijimos que era para ubicar el tiempo. I see you at 7 o'clock. At es the preposition, ¿verdad? I see you at 7 o'clock. O, well, when I'm going to give you a call when I am at the bus station, at the bus stop. Entonces, I'm gonna give you a call. Te voy a llamar cuando ya esté en la parada de buses. ¿Bien? At the bus stop. ¿Bien? O bus station es en la estación de buses. ¿Bien? O taxi station. ¿Bien? Entonces sirve para ubicarme yo, para dar mi ubicación también. No solamente para dar direcciones, sino para dar mi ubicación también. ¿Ok? Por ejemplo, teacher, where do you teach your classes? Oh, at home. At home. Yeah. At home. Where at home? ¿A dónde? En la casa. Porque at home es en la casa, pero ¿a dónde? Oh, in the living room. In the living room. Yes. En la sala. Entonces ya en es la otra preposición. ya está indicando dentro de algo. ¿Ya? Dijimos que on top era aquí, ¿verdad? Y above era encima, sobre, ¿ya? Above my head, on top of my head están los headsets. Estos headsets están on top of my head, on my ears. But above my head is my hand. Mm-hmm. Next to, dijimos okay. Que era, next to era a la par. A la par. Uh-huh. On my left. On my izquierda. Left. En la izquierda. On my right. Mi derecha. In front of. Enfrente. Yes. Behind. Detrás. Atrás. Atrás, yes. Atrás, yes. Ok. Entonces, esas son las prepositions. O sea, son prepositions of place porque nos ubican a nosotros y podemos ubicar también a otras personas. Podemos dar direcciones. Eso es la importancia de tener un conocimiento de esas preposiciones porque las va a usar un 90% en su vida diaria, ¿ya? Para decir su ubicación o para ubicar algo. Hey, where is the car? Oh, I left my car in front of the big Super Selectos sign. In front of, yeah. Oh, you know what? It is, I parked across the street. ¿Sí? Me parqué, me estacioné al otro lado de la calle. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Yes. Ok, yes. Very good. Entonces, eso, lo que ustedes dijeron, perdón, what you said, plus the small explanation that I gave you about position yourself whenever you use prepositions of place, is very important. Ok, so, espero que les haya ayudado esa explicación. ¿Y alguna pregunta acerca de la preposition of place? En el examen está una preposition of place, ¿verdad? Donde hay un mapa y ustedes tienen que posicionar y decir cuál es la ubicación de esas cosas. Ok, para los que lo hicieron, felicitaciones. Ok, si no hay ninguna pregunta, vamos al Kahoot. ¿Estamos bien? Yes, yes. Ok, let's go. Vamos a ver el Kahoot. Ok, un momento, por favor. Ok, entonces vamos a ver la preposition of place. And we only have 6 prepositions of places. So it's going to be very easy for you. The most important part is that you can differentiate those prepositions of places, and you can give directions and position yourself as well. Okay. Sorry for the delay. Lo siento por el retraso, okay? Como que el internet se pone too slow at night. Okay. Okay. Again, esta es la dirección, kahoot.it y el pin 788-3677. Ay, creo que lo escribí mal. Carlos, thank you. Jenny. Mimi, oh my goodness, con estrellitas, very good. Brenda, Chelito, Eli. ¿Ya estamos todos? Yes. ¿Estamos todos? Okay. Okay, let's start. Are you ready? Get set. Yes. Get set, let's go. Prepositions of place. Let's see. The cat is Okay, vamos a ver. The cat is ¿para qué usamos la preposition of en? Brenda. Decir que está dentro. Para estar debajo. Es debajo de. No. No. In. 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 Ah. In es dentro de. Sí, ajá. In lo usamos para cuando está en áreas cerradas. Por eso dije yo in the living room. ¿Sí? In the living room. ¿Sí? Por eso digo in. What are you doing at this moment? I am taking a shower. Where at? In the bathroom. Yes, in the bathroom. Adentro del baño. ¿Sí? O cuando estoy, I am swimming in the swimming pool. In the swimming pool. Ah, swimming pool. Dentro en la swimming pool. ¿Ya? Ok, entonces para eso se usa in. Para identificar. Y cuando está abajo de algo, entonces nosotros decimos under. Under. Hola, papi. Estoy bien. Okay. Esto decimos minutos. Under. Okay. Ok, very good. Vamos a ver. Very good. Chelito, en primer lugar. Chelito, va punto. Sí. Acuérdense que la pregunta, los puntos que le da depende del tiempo que usted tarda en contestar. Si usted es el primero, boom, le da más. De la rapidez. Yes. Sí. Vamos a ver, next. Ok, vamos a ver. La palabra on. On quiere decir sobre, cuando estoy sobre de algo. Acuérdense cuando yo les dije... No puedo entrar. On es aquí, on my head, ¿verdad? Y in es adentro. El ratón, The rabbit is inside the hat. In the hat. Inside the hat. Acuérdense, no se dice de, sino que the hat. The hat. O the, cuando es, la palabra empieza con una vocal. The apple, ¿ya? Sonido de vocal. Entonces, the rabbit is in the hat, ¿ya? Ok, very good. Para los que pusieron on, acuérdense que on es sobre. No es in. Very good. Excelente. Parece que esto sirve para explicaciones muy buenas. Very good. Chelito y Mimi. ¿Cuál Chelito? Chelito, yes. The boy... me va a destronar, Mimi. Yeah. Okay, very good. The boy is between. Between. Okay, excellent. Between. Acuérdense que between es en medio. My head is between my hands. Yes, my head is between my hands. And my face is between the headphones. Yeah? Headset. Yeah. Headset es esto, y headphone es esto, ok. My head, my face is between the head. Okay. Okay. My nose is between my eyes. Eyes, very good. Excellent, very good. Ahí estamos bien. Teacher, una pregunta. El pin que aparecía abajo es el que estamos usando. Es que me salí sin querer. Sí, ese es. Sí, salió sin querer, queriendo. Sí. Oh. Quiero ver 78. 77, okay. 88, 36, 77. Permítame. Sí. Mimi is on fire. 78. Yes. Mimi is on fire. There you go. Yay. Pero yo a mí me gusta el segundo lugar, así que no se preocupe. Viene con todo. ¿Qué pasó, Brenda? ¿Por qué no está usted on fire ahora? No, es que Brenda, ay, ya se me acabó el fuego. Subiendo. Sí, se cansó, dice. ¿Y Carlos? Oh. ¿Qué pasó, Carlos? Así estaba la vez pasada. ¿Are you still there, Carlos? Oh my goodness. Bien bajo, teacher. ¿Por qué? ¿Qué Carlos, ¿qué pasó? No, eso no. Yo creo que iba pateándolo el primer juego. No, Carlos está siendo muy generoso ahorita. Sí, eso veo. Eso es lo que pasa, muy generoso, Carlos. ¿Qué pasa? Alguien te regañó, ¿ah? Ya no puedo entrar. Teacher, es que hoy tienen que ganar los demás. Eso. Ok. Bueno, vamos a seguir. Okay. ¿Qué le dice Jenny? Que no la deje entrar. Brenda Sandoval, ¿qué le dice? No me acepta el PIN, es el 78, 83, 67, 7, ¿verdad? Sí, seguro, porque 7, ya. 78, 36, 77, sí, porque ya vamos terminando. Brenda, Brenda. Okay. Brenda, solo dale donde la tecla esa de en la pantalla. Como no ha cerrado ninguna aplicación, ahí siguen las aplicaciones abiertas en el celular. Va, voy a intentar así. La vamos a esperar, Brenda. Porque después, para que sea un juego justo. No se puede, síganme entonces. Ay. Ni modo. Bueno, pero no, pero siga aquí participando. Sí, sí. Yo le voy a preguntar cuál es. Ok, the girl is... Uh-huh. Very good, excellent. So the girl is standing behind. Acuérdense, behind the books, right? Behind the book. Next to, acuérdense que era para mi derecha o mi izquierda, next to. Y para mi frente es in front of y atrás era behind. Entonces, in front of, behind, next to my right. Next to my left. Ok. Very good. Excellent. Vamos a ver quién se va a mover del lugar. Nadie, no se quiso mover nadie. Excelente, muy bien. Está, este juego está bien tied. Sí. Está bien reñido. Oh my goodness, hasta el elefantillo, hasta the elephant was surprised. Hasta el elefante estaba sorprendido. Todos lo hicieron bien, dice. Ok, very good. In front of, sí, in front of, no across, ¿verdad? Porque podían equivocarse. Yo pensé que se iban a equivocar porque la silla estaba así y puede decir across. El elefante está across, pero no. Porque next to, pero. No hay nada between. Acuérdense, esa es la clave. So, if there is anything between me and the other thing that I want to refer to, then I can say across. Otherwise, I will say in front of. Very good. De otra forma, otherwise es de otra forma. Okay. Next two. Very good. My God, Chelito is on fire. There we go. Like Brenda says on fire. Okay. Okay. Very good. Chelito, déjame ganar. Very good. Oh my goodness. Between es en medio. En los rabbits no tenían a nadie en medio, sino que tenían next to. Les dije que next to era a la derecha. O a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda. Yes, next to. Very good. Entonces vamos a ver quién ganó. Preposition and place. Tercer lugar, Eli. Very good. Por fin. Listo, lugar. No. Oh my goodness. La por segundos. Dios mío. Hoy sí. Esto... ¿Quién ganó? ¿Qué le pasó? Esto, ¿quién ganó? Mimi. Por segundo le ganó. Okay. Bárbara. Every question was answered. Digo, por el lugar que me ha permitido este premio. Muy bien, excelente. Sí, amigos. Bueno, los felicito por el esfuerzo que han hecho. Han demostrado que sí, en realidad, sí se puede, ¿verdad? Felicitaciones. Sigan adelante con ese ánimo y les aseguro que van a terminar hablando inglés lo antes que ustedes piensan. Entonces, hasta aquí llegamos a la clase. Ha sido un placer estar con... It has been a pleasure for me being part of your learning process. Espero que les haya enseñado algo. Espero que hayan aprendido algo de todo lo que vimos aquí. Me he esmerado para que ustedes puedan tener un ambiente agradable. Y ustedes me han ayudado también con la clase. Gracias por su asistencia, gracias por su atención y por el esfuerzo que han echado siempre. Son unos verdaderos estudiantes muy buenos. Estoy contento de estar con ustedes. Así es que espero que a medianoche terminen toda la plataforma. Tienen hasta la medianoche y el examen, por favor. Traten de hacerlo. Si tienen alguna pregunta, llámenme, no se preocupen. Hoy es end of the year, ¿verdad? El fin de año. Así es que para ustedes es el fin del semestre. Así es que estoy a su disposición. Si me necesitan algo, podemos hacer una videollamada, una Zoom, ¿verdad? Uno a uno si quieren. Pero por favor, échenle ganas. No se queden, no vayan a dejar de hacer los ejercicios ni el examen esta noche, ¿ok? Si no hay alguna gracias, teacher, por todo. Gracias, teacher. Gracias por su tiempo, teacher, y por las enseñanzas. Excelente. Bueno, gracias. Si no hay alguna pregunta, entonces, chao. Nos vemos el otro lunes, posiblemente, primero Dios. Si no, si tienen otro maestro, pues échenle ganas también, ¿ok? Sí, adiós a todos. Muchas gracias, teacher. Nos quedamos juntos. Siempre, okay. Ha sido un placer para todos. Para todos, exacto. Ok, excelente. Bueno, ya. Cuídense, buenas noches. Bye.